La edición estelar de Telemetro Reporta, con Atenógenes Rodríguez, Jenny Lenzen y Rubén Pinzón. Muy buenas tardes, sean bienvenidos. Esta es la edición estelar de Telemetro Reporta. De inmediato las principales noticias. Una verdadera odisea es la que pasan muchos padres de familia en varios colegios en San Miguelito, ya que tienen que dormir en la escuela para lograr un cupo para sus hijos, que en muchos casos ya han cursado estudios en estos planteles. La situación ha incomodado a los acudientes debido a que se ha convertido en costumbre. Ha tenido que hacer un sacrificio toda esta jornada, dormir aquí, y esto no es justo, no es justo porque si nuestros niños están aquí por tantos años en este colegio, lo lógico es que puedan conservar su jornada y no tengamos que disputar la jornada de los niños estando ya ellos aquí en este colegio. Bueno, más adelante en el noticiero estaremos hablando acerca de lo que muchos han considerado una injusticia para con los padres de familia. Y un menor de 17 años de edad perdió la vida cuando fue atropellado por un autobús en la vía principal de Pedregal. El hecho se dio en las últimas horas de la mañana. Según versiones de testigos, el joven conducía una bicicleta por la orilla de la carretera cuando fue impactado por un autobús de la ruta de Mañanitas. La Policía de Tránsito investiga si este desenlace trágico fue producto de imprudencia del menor o descuido del conductor del autobús. Y hoy el ministro de Salud habló sobre el estado de salud de la presidenta de la República, María Moscoso, luego que fuera intervenida quirúrgicamente en un hospital de Miami. Efectivamente, la presidenta el viernes en la mañana hizo una intervención laparoscópica, que no es intervención ambulatoria, bastante rutinaria, para la extracción de quistes ováricos bilaterales. Y afortunadamente todo salió muy bien. Es la información que tuvimos el día de ayer. No ha ocurrido ningún peligro. Los informes histopatológicos son benignos. Así que tenemos entendido que entre hoy y mañana viene es la consulta rutinaria ambulatoria. Y si todo sigue bien, pues esperamos de que esté con nosotros, creo que mañana o pasado mañana más tardar. Bueno, y dirigentes indígenas y pobladores de algunos distritos que componen la provincia de Bocas del Toro marcharon hoy hasta la presidencia de la República en protesta porque un grupo de empresarios tiene la intención de construir proyectos turísticos en áreas campesinas que han sido pobladas por más de 60 años. Los pobladores exigen la mediación de la presidenta de la República para evitar ser despojados de sus tierras. Ya nosotros llevamos más de 4 años enviando notas, manifestaciones pacíficas. En este momento no hemos trasladado a la ciudad capital. De este vamos a evaluar cuál va a ser la actitud del órgano ejecutivo y de la asamblea legislativa. Y posteriormente anunciaremos la acción a continuar. Lo que le vamos a solicitar al ejecutivo, que ya ellos saben que tienen tres alternativas sobre los problemas de la tenencia de tierra: la vía de expropiación, que es constitucional; la vía de nulidad de los títulos, que esos son la vía; o que este gobierno, que habló tanto del derecho social, de la justicia social, y esperemos que actúe dentro de ese marco. Y en conferencia de prensa esta mañana, la Comisión de Justicia y Paz, la Red de Apoyo a la Niñez Panameña, Casa Esperanza, Alianza Ciudadana, ProJusticia y también la sociedad civil manifestaron su desacuerdo frente a la postura de mano dura y de proponer el aumento de penas como solución contra la delincuencia juvenil, ya que está demostrado que las cárceles no rehabilitan a nadie. Nuestro desacuerdo con tales medidas porque está demostrado que las cárceles no educan a nadie. Esta respuesta de aumento de penas no atiende la complejidad de la situación que viven la mayor parte de los niños y jóvenes que son víctimas de la marginación, el desamparo familiar, el bajo nivel educativo, el desempleo y el bajo nivel de afecto y atención. La Ley 40 de 1999 del Régimen de Responsabilidad Penal del Adolescente no se ha implementado integralmente. Bueno, y tres delincuentes intentaron poner su propio cajero automático, pero fueron atrapados por la policía cuando ya estaban llegando a la ciudad capital, procedentes de Colón. José Cortés Ovalle nos trae el informe. Los delincuentes están utilizando todos sus ingenios para cometer sus robos y fechorías. Y una prueba de ello fue lo que hicieron en la provincia de Colón, donde tres sujetos se robaron este cajero automático que estaba instalado en un supermercado.
lo montaron en un auto picot y lo trasladaron hacia la ciudad capital, con todo el dinero dentro. Pero al pasar por una garita localizada en la entrada de Fuerte Espinar, despertaron sospecha a un policía y a un guardia de seguridad que vigilaban el lugar, quienes alertaron a la policía. Para mí, yo pienso que necesitamos más seguridad, porque no hay vigilancia. Los informes policiales indican que los delincuentes rompieron con una pata de cabra la vidriera donde permanecía el cajero automático para luego montarlo al auto y escapar del área hacia la ciudad capital. Sin embargo, cuando ya estaban llegando a la altura de Mocambo en el sector del Corredor Norte, fueron interceptados por la policía. La sorpresa para todos es que la caja mantiene un peso considerable. Era 2 de la mañana, esto es un desierto. Así que yo pienso pues que deberían de ponerle más seguridad a esto, más vigilancia. La misma policía pues debe estar más activa ahí. Los tres sujetos ahora permanecen detenidos y tendrán que enfrentar la justicia por los delitos de hurto agravado y daños a la propiedad del Estado, aunque las autoridades no informaron sobre la cantidad de dinero que mantenía este cajero automático. José Cortés Ovalle, Telemetro reporta. Increíble, presos y con hernia deben estar. He cargado todos eso. Todos los días se ve un robo increíble. Qué horror. Bueno, también en Portobelo nos llamaron, nos denuncian que ayer domingo estaban vendiendo el chance de lotería a 30 centavos y el billete en un Balboa 10. Bueno, y también nos dicen que en esta época del año, en el área, se pide la colaboración de $1 a los visitantes que van a las playas y también a visitar al Cristo Negro. Bueno, pero lo preocupante es lo del billete y el chance. Estaban vendiendo 5 centavos y 10 centavos. Nada, pues ya vivo por allá. Sí, suelto. Bien, tenemos una pausa. Recuerden nuestras líneas 210-6845, 210-6847, 210-6850. Momento de irnos a un breve cambio comercial. Este proyecto puede durar aproximadamente 10 a 12 años. La Bahía de Panamá podría ser limpiada de una vez por todas. Atención, en Colón se volvieron locas las señales del ferrocarril. Y más adelante, las matrículas escolares, un calvario de todos los años. He tenido que no dormir, porque eso es lo que se necesita para poder conseguir un cupo a sus niños. Esta noche, en la conclusión de Jason y los Argonautas. Tomarás al toro de Minos, pararás el campo de Ares y sembrarás los dientes de dragón. Tácala con cuidado. Está cerca del corazón. Me rechazarás, Medea, por el muchacho. Ahora soy el rey. Y a través de la sangre de Phrixus, tú recibirás su poder. Eso necesitas ver tu esposa. Jason y los Argonautas, en su parte final, hoy a las 9:30 de la noche por Telemetro. Las barras mecánicas que se activan cuando llega el ferrocarril a Colón este fin de semana estaban totalmente fuera de control. Los conductores que se dirigían al sector revertido de Margarita Fuerte Espinar y José Dominador Bazán se encontraban confundidos y a la vez preocupados por esta anomalía. Los sorprendidos conductores no sabían qué hacer ante el inminente peligro y ante la pérdida de tiempo que provocó la interrupción en el paso vehicular en el cruce del ferrocarril a la altura del cuartel de bomberos de Monte Esperanza. Sí. Y eso puede ocasionar un accidente a cualquier persona. Ya, cómo no. Por favor, Delfia. Gracias. Hay un brazo que realmente nos representa una garantía. No sabemos si viene el tren o no viene. Y estamos aquí varados para ver que si viene o no viene el tren. Hay que tomar medidas sobre eso. ¿Sé que no es la primera vez que pasa esto? No es la primera vez. Ya se hace muy constante. Y la garantía de los ciudadanos, pues digo, hay que cuidarla. Bueno, atención a esto puede provocar una desgracia. En otro orden, el ministro de Salud realizó la presentación formal del proyecto de saneamiento de la Bahía de Panamá. José Escobar nos ofrece los detalles. El ministro de Salud en su exposición planteó que se ha dado un paso concreto para llevar a cabo el proyecto que tiene un costo de más de 350 millones de balboas. Esto incluirá, además de la limpieza de la bahía, la modernización de la red de alcantarillados. En 3 o 4 etapas, iniciándose por el casco viejo y el área metropolitana,
en una primera etapa, luego el resto de Tocumen, Juan Díaz y también el área de Veracruz. Este proyecto puede durar aproximadamente 10 a 12 años. Luego de estas etapas será un tratamiento secundario de las aguas residuales para eliminar las bacterias fecales. Este es un proyecto de Estado y por consiguiente será un compromiso de los próximos gobiernos, según el ministro de Salud, Fernando Gracia. Por otro lado, Francisco Castro, director de la unidad coordinadora del proyecto, manifestó que el mismo también implica que la sociedad tiene que tomar conciencia en cuanto a mantener la limpieza de los ríos y no arrojar desperdicios. El proyecto, como dije, se debe iniciar el próximo año con la construcción de los alcantarillados sanitarios que se van a dar de los 11 millones aprobados del fondo fiduciario. Ya el IDAN cuenta con los términos de referencia y está trabajando en el pliego para llevar esto a través de un sistema de licitación pública, la contratación del contratista. El alcalde del Distrito Capital, Juan Carlos Navarro, quien participó de esta exposición, se mostró satisfecho por la decisión de concretar este proyecto. Creo que este es un proyecto que debe estar por encima de cualquier diferencia política. Lo hemos dicho antes, yo lo quiero reiterar. Nosotros estamos comprometidos con la limpieza de la bahía. Nos parece sumamente valioso y positivo el paso que se ha dado hoy en el Ministerio de Salud y vamos a respaldar en forma decidida todos los pasos serios, profesionales, que con transparencia de este ministerio, como lo ha hecho hoy, para adelantar el saneamiento de la bahía, que es su responsabilidad. En la presentación formal del proyecto de saneamiento de la bahía participaron representantes de diferentes organismos. Para Telemetro reporta José Escobar. Hoy la Caja de Seguro Social impuso una nueva multa de 1.7 millones de dólares en contra de la compañía de seguros CONASE. El director de la entidad, Juan Jované, anunció que la nueva multa también se debe al atraso en la entrega del hospital de Agua Dulce, que ha provocado un extenso litigio legal entre el Seguro Social y la compañía de seguros. Jované mostró en los medios de comunicación fotos en donde se reflejan los trabajos mal hechos e incompletos y aseguró Jované que esta obra tiene 2.066 días de retraso que CONASE la debió entregar terminada el 17 de noviembre del año 2000. Esta es la segunda multa que impone el Seguro Social a CONASE. La primera fue por 1.4 millones de balboas. Es para que ustedes entiendan por qué nosotros insistimos de que las excepciones de Agua Dulce, y cuando digo las excepciones al contrato de Agua Dulce no han sido cumplidas. Es el estado de algunas de las cosas que ustedes pueden ver en el hospital de Agua Dulce. O sea, la empresa no ha cumplido con nosotros. Y eso es lo que nos ha llevado a que ahora, más allá, como ustedes ven allá en el tablero, la multa hasta diciembre era de 1.7 millones de balboas. Nosotros le estamos imponiendo a CONASE una multa adicional de 1.4 millones de balboas. Bueno, Telemetro Reporte intentó obtener una reacción de parte de los directivos de CONASE. No hubo comentarios, sin embargo, CONASE también anunció que presentó ante la Procuraduría de la Administración dos denuncias penales en contra de Juan Jované por supuestos delitos en contra de la Administración Pública en perjuicio de la Caja de Seguro Social y de la empresa aseguradora. Momento de nuestras comunitarias, nos dicen que por la cancha de juegos de las Acacias hay un matorral que colinda con altos de Plaza Tocumen, que es utilizado por los amigos de los ajenos para robar en las residencias. Eso es en Altos de las Acacias, cerca a la cancha de juegos de las Acacias. 210-6845, 210-6847, 210-6850, nuestras líneas a su disposición para las denuncias. Tenemos una pausa. Ya regresamos. Evidentemente se fortalece el liderazgo de Martín Torrijos. Martín Torrijos encabeza las encuestas. El contralor afirma que en el Seguro Social hay corrupción. Y más adelante denunciaremos las injusticias cometidas en las matrículas escolares. Porque toda la plata se pierde todos los años. Yo soy una madre que mi hija tiene 6 años de... Martín Torrijos sigue captando la preferencia de los electores según la última encuesta hecha por el diario La Prensa. Axel Rivera nos trae los resultados más importantes. Si hoy fueran las elecciones presidenciales, Martín Torrijos sería el ganador. Este fue el resultado que arrojó la última encuesta del Pulso de Panamá hecha por Díster Aneira para el diario La Prensa. Según la encuesta, si las elecciones fueran hoy, Martín Torrijos recibiría el apoyo del 35% de los votantes, mientras que Alberto Vallarino solo el 24%, seguido muy distantes de otras figuras como Arturo Vallarino, Jesús Rosas, Juan Carlos Navarro y Mireya Moscoso. Que es un reconocimiento al hecho
de que superados las últimas coyunturas que fueron en perjuicio, en detrimento de la oposición, el liderazgo de Martín Torrijos se fortalece tal vez como la principal figura de oposición. Jacobo Salas, legislador arnolfista, aseguró que estas encuestas le recuerdan el pasado proceso electoral, en donde salió triunfadora Mireya Moscoso. Bueno, me recuerda la campaña política pasada, en donde estuve encabezando toda la campaña hasta que hubo un triunfo arrollador de doña Mireya, así que nuestro candidato del partido arnolfista nuevamente va a hacer lo mismo y en 2004 tendremos otro presidente arnolfista. La encuesta también midió los resultados de unas elecciones si los únicos candidatos fueran Martín Torrijos y Alberto Vallarino. Nuevamente Torrijos sería el ganador con el apoyo del 42% del electorado, mientras que Vallarino estaría 7 puntos por debajo con el apoyo del 35% del electorado. Y usted puede ver que por primera vez en la historia el Partido Revolucionario Democrático como partido está por arriba del 33% que siempre había sido el piso que él tenía. Digo, y hoy día ya el piso está siendo mejorado, ¿no? La encuesta del Pulso de Panamá fue confeccionada entre el 4 y el 6 de octubre y tiene como muestra aleatoria 1.200 entrevistas de tipo individual. Axel Rivera, Tremeto, reporta. Bueno, durante el acto político en donde oficializó sus aspiraciones presidenciales, el exministro de Salud José Terán también lanzó críticas en contra del secretario general del PRD, Martín Torrijos. Hoy dirigentes del PRD respondieron a las críticas de Terán. Pero también le puedo decir al exministro Terán que en Corrillo se dice que él está abriéndole el camino a lo interno del partido arnulfista a el candidato Vallarino. Él ha dicho públicamente de que su candidato es Vallarino. Entonces se comenta de que él está abriendo el espacio a lo interno del partido de forma tal que cuando Vallarino sea candidato, ya él está haciéndole el trabajo. En segundo lugar, me parece que en vez de estar confrontando políticamente a otro candidato, lo que se debe hacer es presentar sus propuestas. El Consejo Nacional de Trabajadores Organizados se reunió con el Contralor General de la Nación, Alvin Widenen, para analizar los niveles de crisis que afecta a la Caja del Seguro Social. El Contralor se adelantó a decir que el Seguro Social desde hace muchos años se encuentra en estado delicado y uno de los mayores problemas que enfrenta es la politización de algunos de sus estamentos y la falta de capacidad administrativa. Además, indicó que en la entidad hay problemas profundos de corrupción que se deben corregir con decisiones administrativas enérgicas. Buenas tardes. Siempre el profesor Jovane habla de campaña. Cada vez que se le critica la falta de capacidad administrativa, habla de que lo que se quiere es privatizar la caja y eso es falso. El problema que hay es que la caja no se puede seguir manejando con todas las situaciones que se hagan a lo interno de la administración. ¿Hay problemas de corrupción en la Caja del Seguro Social? Hay problemas de corrupción, hay problemas profundos de corrupción en la Caja del Seguro Social. Hay una membrana que manipula medicamentos, que manipula compra de equipos, que hace todo tipo de actividades ilícitas. Nosotros estamos seguros de que cuando nosotros hagamos la conversación con el profesor Urbanés sobre este tema, haya que corregir cosas. Estamos segurísimos de que el profesor Urbanés va a tomar los correctivos necesarios para la administración. Yo hubiera querido que a Martinelli, a Marianela y a todos los anteriores directores también hubieran tenido esta oportunidad en los sectores sociales que los impusieron o los apoyaron para que hicieran los correctivos que ahora nos toca hacer a nosotros. Bueno, también el director del Seguro Social, Juan Jovane, reacciona vía telefónica a las acusaciones que le hace el Contralor Alvin Widen. Yo le quise decir, digamos, aquí nosotros tenemos 8 casos resueltos de corrupción. El más importante es el de Agua Dulce, que lo tenemos en la Fiscalía Anticorrupción. La gente que falsificaba, que borraba las planillas. En Betania, los cotizadores, los que escaneaban cheques, digamos. El jefe de transporte fue despedido por quitar las multas, etcétera. Entonces yo creo que digamos, aquí se ha venido trabajando con seriedad en el tema de corrupción. Si se habla de politización, yo no tengo ningún partido político, ni me estoy inscribiendo en ningún partido político, ni estamos haciendo ningún partido político. Habría que preguntarle a los que nos andan diciendo que nosotros somos políticos si ellos no tienen partido político. Las declaraciones del director del Seguro Social, Juan Jovane.
Momento de nuestras comunitarias, en una escuela, precisamente en la escuela Rogelio Sinán, está necesitando la presencia de un policía para que vele por la seguridad de los niños que necesitan cruzar la calle y se enfrentan al peligro de los automóviles. Eso es en la escuela Rogelio Sinán, dice que necesitan un policía para evitar que haya cualquier accidente. Momento de irnos a un breve cambio comercial, enseguida estamos con ustedes. El hecho de escuchar tantas cosas, el hecho de ver los guerrilleros, el hecho de ver tantas cosas. Preocupación en Darién, los niños solo juegan a la guerra. ¿Qué dicen los políticos de la postulación del doctor José Terán? A mí no me gusta, a mí me da mala espina una persona que no guste los animales. Y más adelante, ¿qué hay detrás de las matrículas escolares? ¿Acaso es injusto el sistema? El sistema fue el mismo. Aquí se llega desde la tarde, se apunta y aquí es a madrugar. En Butanda de Doble Impacto, Arnold Bosley, Brendan Fraser y Rachel Weisz recorrerán el antiguo Egipto para enfrentarse a su peor enemigo, la momia, a las 7. Y a las 9:30, Martin Sheen será perseguido por los sorprendentes poderes de la sombra del mar. Todo esto y más en Butanda de Doble Impacto, el domingo 20 desde las 7 de la noche por Telemetro. El set de noticias de Telemetro Reporta está decorado con las pantallas plasma de LG. Búsquelos en su distribuidor autorizado LG. Digitally yours. Y diversos dirigentes arnulfistas criticaron al exministro de Salud, José Terán, que ayer oficializó su candidatura a las primarias presidenciales del partido arnulfista. Axel Rivera nos trae las reacciones. La carrera hacia una candidatura presidencial inició al interno del partido arnulfista. José Terán, exministro de Salud, oficializó este sábado sus aspiraciones a participar en las elecciones primarias del partido para escoger el candidato presidencial para las elecciones del 2004. Durante un acto político en Juan Díaz, Terán aseguró que el que parte primero tiene la ventaja, refiriéndose a que se convierte en el primer arnulfista en oficializar su participación en las elecciones primarias. Presidenta del partido arnulfista, hasta el momento no ha dado su apoyo a ningún candidato y no me lo ha dado a mí, porque yo pienso que cada quien debe ganarse con su trabajo y su esfuerzo una postulación. Antonio Domínguez aseguró que la precandidatura de Terán no tiene futuro. Según Domínguez, los arnulfistas solo votarán por un arnulfista y no por una figura del Partido Liberal que hace poco se incorporó a las filas arnulfistas. Todo el mundo tiene derecho a soñar despierto. Y me parece que cuando se vaya a tirar el puente de las Américas, que se ponga un salvavidas. Que no se tire sin pensar salvavidas. El expresidente Guillermo Endara aplaudió la decisión de Terán y aseguró que estas candidaturas ayudan a democratizar al arnulfismo. Sin embargo, Endara aseguró que no le gusta la figura de Terán. Endara explicó que cuando Terán fue ministro de Salud, firmó un decreto en donde se prohibía a las personas tener más de una mascota. A mí no me gusta. A mí me da mala espina una persona que no guste los animales. Y yo no me olvidaré nunca que él pretendió eliminar los mascotas en las casas, o limitarlas a una, que eso es lo mismo. El legislador Jacobo Salas no quiso comentar sobre el futuro de la precandidatura de Terán, pero sí aseguró que fue una decisión apresurada. Bueno, yo creo que es desafortunado que no se haya acogido lo que dijo la señora presidenta del partido, de que estamos demasiado avanzados para entrar en una campaña política. Ahora sus esfuerzos están para tratar de mejorar el problema económico que abate a todos los panameños. La precandidatura de Terán se oficializa en medio de otras figuras que hablan extraoficialmente de participar en las elecciones primarias. Entre ellas el canciller José Miguel Alemán, el ministro de Obras Públicas Víctor Juliao y el banquero Alberto Vallarino. Axel Rivera, Telemetro reporta. Bueno, y cerca de una docena de activistas del Partido Popular se inscribieron en el Partido Cambio Democrático en el Tribunal Electoral de San Miguelito. El hecho se dio en el marco de una serie de rumores sobre divisiones internas en el colectivo, enfatizadas sobre todo en la perspectiva de a quién apoyará el partido en los próximos comicios generales.
Es importante que el partido se fortalezca con estas nuevas adquisiciones y nos sentimos muy confiados de que en el 2004 el Partido Cambio Democrático será una fuerza preponderante en el país. Se habla de que ustedes podrían candidatizar la figura de Alberto Vallarino. ¿Qué conversaciones han mantenido al respecto? Mire, únicamente se candidatizan las personas que están inscritas en un partido. Sin embargo, nuestros libros siempre están abiertos a todos los que se quieran inscribir. ¿Qué opina usted de la candidatura del doctor Terán? Bueno, yo creo que es un panameño que tiene más de 35 años y puede aspirar a ocupar la... No ha sido condenado por ningún delito, él tiene todos los derechos y todas las intenciones de aspirar a la candidatura del Partido Arnulfista, sin embargo, eso lo decidirán las bases arnulfistas. Bueno, y el dirigente del Partido Popular, Eduardo Vallarino, también reconoció que hay diferencias en el PDC o en el Partido Popular, pero dijo que son normales y que a la hora que el Partido Popular se decida apoyar a un partido político, lo hará sin divisiones. Yo creo que hay una situación normal, primero que todo. No hay una división fuerte. Hay diferentes opiniones. Y como ha sido hasta ahora, hay tres corrientes dentro del partido. Hay la corriente que quisiera apoyar la candidatura de Martín Torrijos. Hay una corriente, creo yo, más pequeña, que quisiera apoyar la candidatura de Alberto Vallarino, y hay otra corriente que preferiría ir con candidato propio. Así se vea de difícil eso. Bueno, y si usted pensaba que sus niños practicaban juegos violentos, vean el siguiente reporte, cómo han cambiado los juegos de niños en el Darién. Adis Urieta nos presenta este revelador informe. La gritería de los niños en Jaque corre como un proyectil, alegre, lleno de vida y penetra en la selva. Se confunde con el chillido de los pájaros y los monos. Los niños de Jaque tienen un espacio para estudiar, al igual que los desplazados colombianos por la guerra. Pero en las aulas, los maestros y activistas humanitarios han descubierto algo sombrío que hace estremecer. Que el hecho de haber perdido a su papá, el hecho de escuchar las bombas, el hecho de escuchar tantas cosas, el hecho de ver los guerrilleros, el hecho de ver tantas cosas, eso los ha afectado muchísimo. Los niños panameños y los colombianos ahora intercambian sus juegos y no juegan siempre a las canicas, a los trompos, ni gustan aterrarse de imaginarios fantasmas de espíritus en la selva. No, sus fantasmas son de verdad. Y huelen a sangre, a pólvora y a fusil. Y para combatirlos, juegan su juego en la imaginación. Ya sus juegos dejaron de ser de balón, de pepitas, y se convirtieron en metralletas, en revólver, en jugar a policía, en jugar a paramilitar, en jugar a guerrillero. Las autoridades panameñas hacen en la actualidad un estudio del problema y evalúan el impacto de aquella huida desesperada de los niños en medio de cuerpos masacrados y casas ardiendo. Hemos observado esto, que estos niños vienen con una trauma donde ellos, pues, sus juegos más bien son las armas. OMPARI y el Ministerio de Gobierno y Justicia esperan apoyo de otras organizaciones para darle ayuda psicosocial a estos pequeños y a sus padres. Por ahora, ellos juegan en su pequeño mundo de Jaque, confiados inconscientemente de que hay adultos aquí que harán que sus pesadillas no sean parte de sus juegos y que el tiempo difume el aterrador ladrido de la metralla. Adis Urieta, Telemetro reporta. Bueno, tenemos una nota luctuosa. Ha muerto la señora Lilia Toral de Del Espiella. Sus honras fúnebres se efectuarán mañana a las 3 de la tarde en el Santuario Nacional. Paz a su alma. De víctimas fatales de los atentados explosivos del sábado en la isla indonesia de Bali aumentó a 187. El terrorismo estremece al mundo. Más de 100 muertos por bombazo en Bali. Osama Bin Laden felicita a Al-Qaeda por los ataques en el mundo. Y más adelante, injusticias, realidades, el calvario de los padres de familia para matricular a sus hijos en escuelas públicas. He tenido que no dormir, porque eso es lo que se necesita para poder conseguir un cupo a su... Ven al Gran Baratillo Dante en Mansión y Dorado, del 15 al 20 de octubre. Copa Airlines y sus nuevos aviones con la más alta tecnología, ahora con Winglets, presenta... Las Internacionales.
primer ministro de Defensa de Indonesia y el presidente de los Estados Unidos, George Bush, culparon a la red Al-Qaeda por el atentado con coche bomba que destruyó una discoteca del pueblo de Kuta en la isla de Bali, matando a por lo menos 187 personas, en su mayoría turistas, e hiriendo a 309. Mientras, en la isla se teme que la cifra de muertos aumente porque, según las autoridades, aún existen más de 200 personas desaparecidas. Y una declaración atribuida a Osama Bin Laden elogia los ataques contra infantes de marina estadounidenses en Kuwait y el buque tanque francés en las costas de Yemen. El líder de la organización extremista islámica Al-Qaeda exigió a las potencias occidentales que detengan la agresión contra ellos y el respaldo a sus enemigos. El comunicado surge luego de una serie de ataques que las autoridades estadounidenses sospechan ha sido el trabajo de la red Al-Qaeda. Airlines y sus nuevos aviones con la más alta tecnología, ahora con Winglex, presentó Las Internacionales. Los Deportes. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a la información deportiva. Hoy Juan Ramón Solís, el orgullo de Chitré, recibió la bandera nacional por parte del director del INDE. Hoy el director general del Instituto Nacional de Deportes, licenciado Roberto Arango Chiari, hizo entrega del pabellón nacional al capitán de la selección sub-20, que ha de buscar uno de los dos cupos al Mundial de Emiratos Árabes 2003, Juan Ramón Solís. El acto estuvo prestigiado con la presencia de Carlos Alberto Daluz, técnico de la selección mayor para la Copa de Naciones, y por don Gary Stempel y todo su cuerpo técnico, al igual que los muchachos de la selección. El presidente de la Comisión Permanente del Fútbol Nacional, don Ariel Abrada, nos habló sobre la organización del evento. Del Estadio Nacional, porque es la novedad jugar en ese estadio, y lo que es la parte organizativa pues está a punto. Tenemos los buses dispuestos para trasladar personal, los fanáticos, desde la entrada de Tumba Muerto hacia el estadio, que sabemos y reconocemos que es una de las dificultades, que es el acceso hacia el estadio, y por lo tanto estamos previendo lo que es esa dinámica, ¿no?, de organización en cuanto a la entrada y salida de gente del estadio, gente de a pie y gente de carro. O sea que los lotes de estacionamientos, antes habían 3.000 estacionamientos habilitados, para este torneo hemos habilitado 5.000 espacios de estacionamiento, con lo cual pretendemos y esperamos que sea, y con la organización que se tiene por parte de las autoridades del tránsito, tener todas las medidas previstas para que el público pueda entrar y salir con fluidez. ¿Cuándo llega la gente de CONCACAF, las grandes autoridades? Bueno, en el día de hoy ya están llegando todos los que son los oficiales de los partidos. Sí tendremos la presencia del presidente de la CONCACAF, Jack Warner, y vicepresidente de la FIFA, que estará llegando a Panamá el día viernes, específicamente para el partido del día viernes. Estos son los árbitros que ya están en nuestro país: Silvio Petrescu y Simón Fern de Canadá, José Pineda de Honduras, Rodolfo Cibrián del Salvador, Julio César Perdomo también del Salvador, Michael Mitchell de Jamaica, Roberto Moreno de Panamá y Chris Strickland de Estados Unidos. Y estas son las escenas que se vivieron el pasado fin de semana en la pista de Cubíbora, en Santiago de Veraguas, donde se celebró la novena prueba válida del Campeonato Nacional de Motocross Copa Cerveza Atlas. El público asistió a la cita en un día soleado para practicar el motocross en los 250cc. El ganador fue Carlos Herrera II. Lucho González de Veraguas en los 85cc. Diego Salerno llegó en la segunda posición. Jorge González en la primera en los 125. El ganador fue Miguel Villoldo. Se dio una dura batalla por el segundo y tercer lugar entre Héctor López y Lobito Gadea de Nicaragua. El público disfrutó. En infantiles, Diego Wong fue el ganador segundo, José Salerno. Y como se esperaba, otro ganador, Michael Schumacher con la Ferrari, ganaron el Gran Premio de Fukuoka, la última prueba válida del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Segundo fue el brasilero Rubens Barrichello, también de la Ferrari. No le bastó con que había derribado a su rival, este boxeador, en una pelea en Sudamérica. El árbitro le fue a enjuagar el protector bucal en la esquina de su adversario y este la tomó con el tercer hombre del cuadrilátero. Le soltó izquierdas y derechas y se formó la tángana. Increíble. Observen con la hazaña ante este anciano. Derechazo, izquierdazo y se fue a la lona en el béisbol de Grandes Ligas. San Francisco está en juego
de clasificar a la Serie Mundial. Ganaron 4-3 ayer con cuadrangular de Benito Santiago al equipo de San Luis en la Guerra Santa. Mientras que Anaheim clasificó a la Serie Mundial al vencer 13-5 a Minnesota. Y mañana, ¿por qué Franco Holmes corre como corrió en la final de la Liga de Fútbol de Metcom? Lo vieron por allá por el corredor norte a la altura de Tinajita. Todavía sigue corriendo. Vamos con la hípica. Jesús Anel Barría fue el jinete más destacado del pasado fin de semana cuando logró llevar 4 caballos a la victoria. Por su parte, Alberto Paz Rodríguez brillaba una vez más con luz propia al ensillar 5 caballos al triunfo. Por su parte, el veterano Camilo Pití, que ha retornado con buen pie a la pista del hipódromo Presidente Ramón, ganó una sola carrera, pero fue la estelar, el clásico dedicado a la familia Chari. En el evento ganó con la yegua Chabuca la Grande. Y el evento estelar del próximo domingo será el clásico Junta de Control de Juegos. Sueño Osado, Doctor Wes está soñando, Oleado el Bucanero Tacuarí, Empunchado Presley Cat y el Aparcero irán al punto de los 10 forlones para competir por 15.000 balboas de premio. Bien, y hoy llegan los campeones nacionales del Árabe Unido, que hicieron un tremendo papel en la Copa de Campeones y Subcampeones de la CONCACAF. Clasificaron en primer lugar. Hasta aquí los deportes, pásenla bien. Los deportes. Bueno, iniciamos el primero de 3 reportajes sobre el trabajo de las asociaciones de padres de familias en los planteles primarios y secundarios. Las matrículas, sus costos y las injusticias que también se dan. José Cortés Ovalle está con nosotros para hablarnos sobre estas dificultades que enfrentan muchos panameños para que sus hijos asistan a la escuela todos los años. Pepe, ¿qué nos tienes? Muchas veces no imaginamos los retos que enfrentan algunos padres de familias en lograr un cupo para sus hijos, ni tampoco cómo se manejan los fondos que estos mismos acudientes entregan a las asociaciones en busca de una mejor educación para sus acudidos. Hoy presentamos un trabajo periodístico sobre estos retos y decepciones. Utilizando las bancas como camas o simplemente sentados y abrigados, fue como encontramos a muchos de los padres de familia de la Escuela Estado de Israel en San Miguelito, que según cuentan, las filas hay que hacerlas desde el día anterior para lograr una buena jornada para sus acudidos. Pero no solo en este plantel ocurre esto, ya que similar situación tienen que afrontar los acudientes de la Escuela Torrijos Carter, donde algunos se entretienen jugando una partida de dominó esperando el amanecer y cuidando sus cupos, que en la gran mayoría es el turno de la mañana. O sea, ese madrugar significa venirme para acá a las 2 de la mañana, prácticamente no dormir en la noche. Pedí por favor para ver si me podían apuntar, aunque sea el que va para sexto, madrugando ayer, y me dijeron que no se podía. Pero esta es solo una de las incomodidades que deben enfrentar algunos padres de familias durante el periodo escolar, ya que lo que más le preocupa es el manejo que los directivos de las asociaciones le dan a los fondos recabados para mejoras del plantel y otras actividades, que en ocasiones genera intranquilidad, como sucedió en este plantel ubicado en Cabra de Pacora. El año pasado nos dijeron que una mujer, que era, yo no sé, la tesorera, que se llevó la plata, que el hijo estaba enfermo por Chiriquí. ¿Dónde está esa mujer? ¿Por qué no la buscan? ¿Por qué no se le saca una boleta que dé nuestra plata? No hay respeto en la plata de nosotros. Nosotras somos madres que estamos cansadas de esto. Somos madres pobres. Pero estos malos manejos no solo se dan en las escuelas primarias. Para la directora de la profesional, el tema sobre el manejo de fondos por las asociaciones siempre estará en su mente, ya que al llegar a ese plantel se encontró con un desfalco por más de $80,000 hace 2 años. Bueno, llegué el año pasado a trabajar aquí a la escuela profesional y me encontré con una situación tan delicada donde decimos que se han perdido, porque no podemos decir que son hurtados, $84,000, donde llegamos aquí no había seguro pago, no había carnet, no había informática, no había una serie de cuentas atrasadísimas. Telemetro intentó ingresar a uno de los salones donde se llevó a cabo el cobro del proceso de matrícula en la Escuela Torrijos Carter para conocer sobre el trabajo de la Asociación de Padres de Familias, pero la puerta fue cerrada. Sin embargo, otra de las caras de esta realidad la vivimos con la dirigencia de la Escuela República de Honduras, en Pacora,
donde las reuniones entre directivos se lleva de manera continua. Nosotros hemos, con apoyo del Ministerio de Educación, se arregló lo que es la cancha de deportiva, la cancha deportiva. Se han hecho mejoras en lo que es la cocina de la escuela, se han hecho mejoras en los diferentes salones, las bancas se han mandado a pintar, se han reparado las dañadas. Nosotros hemos equipado la escuela con equipo de sonido, se han protegido las puertas. Las asociaciones de padres de familias se rigen por estos decretos. El número 3 del 20 de enero de 1989 para los planteles primarios y el 245 del 16 de junio de 1985 para los colegios secundarios. Y según este resuelto del 13 de junio de 1996, estas asociaciones están autorizadas para desarrollar y administrar actividades económicas que van desde ahorros, venta de alimentos, colectas, ferias, espectáculos, anuarios, reinados, días familiares. Los mismos decretos señalan que será la Junta Directiva que manejará estos fondos. El mismo estatuto lo establece. Las denuncias por mal uso de los bienes de la Asociación de Padres de Familia como un organismo jurídico tiene que proceder a la instancia correspondiente en la justicia ordinaria. Para los efectos administrativos, o sea, de la propia asociación, en el artículo 55 o 56 del estatuto se establece que todo miembro de la junta directiva que se le compruebe, desde luego después de la investigación interna dentro de la asociación, queda inhabilitado por 5 años. Actualmente existen cerca de 3.800 asociaciones de padres de familia, de escuelas primarias y secundarias a nivel nacional. Y según los informes del Ministerio de Educación, al menos 50 llamadas diarias se reciben de situaciones irregulares que se presentan en el manejo de los fondos de estas asociaciones. El Ministerio Público es el que investiga estos casos de malversación de fondos. Sin embargo, las denuncias no llegan ni siquiera a 10. Mañana continuaremos con más sobre este tema. Bueno, un tema realmente delicado y efectivamente las quejas son muchísimas. Incluso se hablan en otro orden también de los ahorros de los niños que se extravían en los planteles. Lo más triste del caso es que es mucha gente humilde la que pone sus ahorros y trata de apoyar estas asociaciones y las cuales al final resultan burladas. Incluso a ver, les afecta lo que se llevan a la boca, la comida, porque tratan de pagar. Así es. Bueno, y la Fundación Bellas Artes de Panamá suscribió un contrato con Panasonic Latinoamérica como patrocinador estrella del primer Festival Mundial de la Canción Panamá 2003, a celebrarse del 10 al 15 de febrero del próximo año en Panamá La Vieja. Entonces, en el marco de la celebración de los 100 años de fundación de esta ciudad, dentro del evento se espera la participación de artistas de los 5 continentes. Estamos muy complacidos de tener Panasonic Latinoamérica S.A. de patrocinadores estrella de este festival, este magno evento que se va a tomar por primera vez en Panamá, con motivo de nuestra gran fiesta del centenario. Y para nosotros es un orgullo contar con ustedes, sabiendo que es una compañía que siempre ha apoyado todos los intereses culturales de este país. Como parte de la filosofía de nuestro fundador, el señor Konosuke Matsushita, nuestra empresa tiene como objetivo primordial el proporcionar la felicidad y el bienestar del ser humano en general a través de nuestros productos y a través de la identificación de nuestra empresa con la sociedad en la que estamos establecidos. Desde sus proyectos más pequeños hasta los retos financieros más importantes, Panabank presenta Resumen Nacional. Hoy fue la presentación formal del proyecto de saneamiento de la bahía. Martín Torrijos sigue captando la preferencia de los electores, según la última encuesta hecha para el diario La Prensa. El ministro de Salud habló sobre el estado de la presidenta Mireya Moscoso, luego que fuera intervenida quirúrgicamente. Para todos somos su banco. Panabank presentó Resumen Nacional. Carnes de la mejor calidad del campo a su mesa en menos de 24 horas. Garantizado en Supermercados Rey. Presenta Las Últimas.
un grupo de 9 panameños que practican el surf se encontraban en la ciudad de Bali, donde está uno de los más grandes emporios turísticos del mundo, en Indonesia, donde el sábado pasado se registró un atentado dinamitero perpetrado presuntamente por la red Al-Qaeda. El papá del joven Roger Castillero dijo que los muchachos están sanos y salvos. Indicó que uno de los jóvenes en 2 ocasiones entró y salió de la discoteca que fue blanco del atentado, la cual estaba próxima al hotel donde se hospedan los panameños. En las próximas horas, 5 de los jóvenes estarán llegando a Panamá y el resto lo hará posteriormente. Carnes de la mejor calidad del campo a su mesa en menos de 24 horas. Garantizado en Supermercados Rey. Presentó Las Últimas. Bueno, así hemos llegado al final de esta edición. Qué coincidencia lo de los panameños allá en Bali, ¿no? Sí, había 9 sí, panameños en había, Bali. Había preocupación por parte de los que conocían que estaba este grupo de surfers en Bali, pero ya nos confirmaron que están sanos y salvos. Así que los familiares. Este tipo de tragedias realmente afectan al mundo completamente. Y pues 187 personas murieron y más la intranquilidad en una isla tan pacífica como Bali. No, sí, también la incertidumbre que hay, que dicen que hay 200 personas más que se encuentran desaparecidas, por lo que el número de muertos pudiera aumentar. Lo que sí hay que aclarar entonces es que los panameños, los 9 que estaban en Bali, están sanos y salvos según confirmación de sus padres. Así terminamos. Buenas noches. Presentamos nuestra agenda cultural. Curso Yoga de la Respiración del 18 al 23 de octubre. El Museo de Arte Contemporáneo presenta muestra pictórica de diversos artistas europeos e iberoamericanos. FTV Canal 5 presenta a las 8 en El Mundo Animal. Gran Festival de Magia Internacional, Chitré, Santiago y David Chiriquí. Taller de apreciación literaria para acercarse al cuento. En la Coordinación Regional del INAC en La Chorrera, de 9 de la mañana a 12 mediodía. Taller de cuento todos los viernes de octubre y noviembre, de 6 a 9 de la noche en la librería Excedra Books con Enrique Jaramillo Levy. RTV, Canal 11, presenta a las 8:30 Huellas del Pasado. Hemos presentado nuestra agenda cultural. Lo próximo en Telemetro, Pedro el Escamoso. Collector PTY, una mirada al pasado.